Anem a veure aquest grup de viatgers que estan aparcats aquí davant. Van en bus i a veure què ens expliquen. Había una persona de Colombia, una persona de Paraguay, teníamos gente de Chile. Creamos una página que se llama American Bush, en Facebook todo junto, y ahí más o menos bosquejé lo que sería el plan. Y no sé, tuvimos como 300 solicitudes de gente que quería sumarse y te preguntaba. Y los primeros 30 nos juntamos. Acabas de decir esto, que no os conocía, ¿eh? Gente viajó de otros países para conocerse. En julio armamos el grupo, quedamos 19, y yo recién en agosto compré el colectivo. Una mochila de... Tenemos una cocina, pero es móvil. Vale, sí. Vale. Tenemos músicos, hay artesanos, hay gente que hace teatro y hace malabares, claro. Sí, bueno, por eso nos hemos como demorado en empezar a hacer cosas por ahí más grupales o cosas porque todavía estaba el tema del que no nos conocíamos y qué sé yo. Y... Pensamos estar lo que nos dejen estar en cada país y de ahí, bueno, llegar a México y en México sí vamos a tener que quedarnos 6-7 meses para ya juntar todo el dinero del regreso o para cruzar al otro lado. Todos los jueves tenemos una radio. Hacemos el programa acá y tenemos a nuestro productor que está en Buenos Aires, que le mandamos todo el contenido y él lo corta, lo mejora un poco y lo sube a una radio web. Sí, desde fuera ya vi toda la estantería esta de libros y dije, ¡guau! Sí, duermen 8, 9 personas allá, 2 personas duermen acá, esto se convierte en cama la noche. Y arriba del techo se suben las estructuras y hay 2, 4, 6 camas. Pero cuando vamos manejando, todo. Entonces es bastante complicado conseguir un lugar donde estacionar y donde entrar. Sobre todo si no conoces el lugar, porque por ahí te metes en una avenida y esa avenida se hace más angosta y se va haciendo más angosta y caes al centro. Ya nos ha pasado varias veces que han tenido que cortar el tránsito de la policía, liberar la zona para que se.